Este sábado 21 de julio en el Teatro Municipal de San Joaquín se realizó la gala de talleres Primer Ciclo 2012. Estos talleres correspondieron a las disciplinas de danza y teatro efectuados durante este primer semestre. Esta actividad contó con la presencia del alcalde Sergio Echeverría y los concejales Nelly Santander y Ramón Ortiz, además del director de la Corporación Cultural Johnny Labra, quienes junto a la comunidad presenciaron los talleres de ballet infantil, danza, teatro infantil y música, entre otros. La profesora Viviana Beas, profesora del taller de ballet infantil, nos contó en qué consistiría la presentación de su taller en esta gala. Vamos a ver el final de una clase de ballet clásico que se termina generalmente con los saltos. Entonces vamos a mostrar 5 minutos de saltos de una clase de ballet clásico, en este caso de ya de niñitas que están estudiando hace 3 años. San Joaquín TV también conversó con algunas mamás de las niñas que participaron en este taller y que mostraron su alegría por realizarlo. Ah, muy buena. Lo que pasa es que ya lleva bastantes años con la profesora Viviana. La seguimos desde que estábamos en un centro comunitario, que pagábamos las clases diarias, y hasta que después seguimos acá con ella. Entonces la seguimos hace bastantes años. Muy buena la experiencia, porque además ella es lo que le gusta y que se desarrolle en lo que más le gusta a ella. Es un incentivo positivo para que se integren más niños, para que nuestra sociedad joven, en cierta forma, mejore y se vean cosas bonitas como estas que son el futuro para ellas. Y ellas están felices de terminar este ciclo que a pesar de que haber sido tan cortito, es positivo para ellas. Esta gala de talleres Primer Ciclo 2012 es la muestra latente de la preocupación permanente del municipio por rescatar la cultura como lugar de encuentro para la comunidad.